Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticano, Vatican News. Estimados oyentes, desde la Ciudad del Vaticano, reciban un cordial saludo de María Cecilia Mutual, hoy en los micrófonos, con Alina Tufani desde la redacción y Adriano Vitali en la asistencia técnica. Ya listos para compartir con ustedes este 18 de febrero de 2024, el primer domingo de Cuaresma, la oración del Ángelus presidida por el Santo Padre Francisco con el comentario al Evangelio del día. Y antes de escuchar la reflexión del Santo Padre sobre el Evangelio del día, saludamos a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Hoy están conectadas con nosotros EWTN TV de Estados Unidos, ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión, siempre de Estados Unidos, Radio Televisión Diocesana de Toledo, España, Setelmont TV en Alicante, España, Radio Voz de María en Guayaquil y Radio Católica Cuenca de Ecuador, Radio Vicentina de Chile, Radio Regina Celi en Santa María de los Ángeles, siempre en Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio y TV Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio San Camilo en Perú, Radio María en Guatemala y El Salvador, Radio María en República Dominicana. Y siempre desde Estados Unidos, hoy nos acompaña Catholic Faith Network de Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Santa Teresita de Palm Beach y Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Atlanta. Y ya vemos a los numerosos fieles que lentamente se han acercado hacia la Plaza de San Pedro para prepararse a escuchar la reflexión del Santo Padre Francisco sobre el Evangelio del día en este primer domingo de Cuaresma. Y mientras tanto, nosotros saludamos también a los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News, Facebook y YouTube. Y un saludo especial al Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, conectado con nosotros a través de Facebook. Hoy, primer domingo de Cuaresma, el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos nos presenta a Jesús que se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. El relato evangélico dice que vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Y ya vemos al sumo pontífice que se acaba de asomar desde la ventana del Palacio Apostólico, saludando sonriente a los fieles congregados en la plaza. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, prima domenica di Cuaresima. Hoy, primer domingo de Cuaresma, el Evangelio nos presenta a Jesús tentado en el desierto. El texto dice: en el desierto donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. También nosotros en Cuaresma estamos invitados a entrar en el desierto, o sea, en el silencio, en el mundo interior, a la escucha del corazón, en contacto con la verdad. En el desierto, añade el Evangelio de hoy, Cristo vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Fieras y ángeles eran su compañía. Pero en un sentido simbólico son también nuestra compañía. Cuando entramos en el desierto interior, de hecho, podemos encontrarnos con fieras y ángeles. Bestie selvatiche. ¿En qué senso? Fieras, ¿en qué sentido? En la vida espiritual podemos pensarlas como las pasiones desordenadas que dividen nuestro corazón, tratando de poseerlo.
nos cautivan, parecen seductores, pero si no tenemos cuidado, corren el riesgo de destrozarnos. Podemos dar nombres a estas fieras del alma. Los diversos vicios, el ansia de riqueza, que aprisiona en el cálculo y la insatisfacción, la vanidad del placer, que condena a la inquietud y a la soledad, y aún la codicia de la fama, que genera inseguridad y una necesidad constante de confirmación y protagonismo. Es interesante no olvidar estas cosas que encontramos adentro. Vanidad y avidez. Codicia, vanidad y soledad son como bestias selváticas y como tales hay que domarlas y combatirlas. De lo contrario, devorarán nuestra libertad. Y la cuaresma nos ayuda a entrar en el desierto interior para corregir estas cosas. Y luego los ángeles, que son los mensajeros de Dios, que nos ayudan, nos hacen el bien. De hecho, su característica, según el Evangelio, es el servicio, exactamente lo contrario de la posesión, típica de las pasiones. Servicio contra posesión. Los espíritus angélicos, en cambio, recuerdan los buenos pensamientos y sentimientos sugeridos por el Espíritu Santo, mientras las tentaciones nos desgarran, las buenas inspiraciones divinas nos unifican en armonía y nos hacen entrar en la armonía. Apagan el corazón, infunden el sabor de Cristo, el sabor del cielo. Pero también aquí, para captar los pensamientos y los sentimientos inspirados por Dios, hay que hacer silencio y entrar en oración, y la cuaresma es el tiempo para hacerlo. Mientras movemos los primeros pasos en el camino cuaresmal, planteémonos dos preguntas. Primera, ¿cuáles son las pasiones desordenadas, las fieras que se agitan en mi corazón? Es bueno reconocerlas, nombrarlas, comprender sus tácticas. Y un segundo interrogante, para dejar que la voz de Dios hable a mi corazón y lo custodie en el bien. ¿Pienso retirarme un poco en el desierto, es decir, dedicar un espacio al silencio, a la oración, a la adoración, a la escucha de la palabra de Dios? Que la Virgen Santa, que custodió la palabra y no se dejó tocar por las tentaciones del maligno, nos ayude en nuestro camino. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Chancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut dignificamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, qui angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideibus defuntis, regim aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius,
et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, han pasado ya 10 meses del nacimiento del conflicto armado en Sudán, que ha creado una grave situación humanitaria. Pido a las partes beligerantes que paren esta guerra que hace tanto mal a la gente. Recemos para que se encuentren presto caminos de paz. La violenza contro popolazioni inermi, la distruzione di infrastrutture, la violencia contra poblaciones inermes y la destrucción de estructuras en la provincia de Cabo Delgado, donde los días pasados la misión católica de Nuestra Señora de la África Amasese. Recemos para que la paz vuelva a esta tierra martirizada. No olvidemos tantos otros conflictos en el continente africano y en muchas partes del mundo, en Europa, en Palestina, en Ucrania. No olvidemos, la guerra es siempre una derrota, siempre. Donde quiera que se combata, las poblaciones están exhaustas, cansadas de la guerra, que siempre es inútil e inconcludente, y lleva solo muerte y destrucción, y no traerá nunca la solución del problema. Recemos, en cambio, sin cansarnos, porque la oración es eficaz, y pidamos al Señor el don de mente y de corazón que se dediquen concretamente a la paz. Saludo a los fieles de Goma y de distintas partes del mundo, en especial a los peregrinos de los Estados Unidos de América, a las comunidades neocatecumenales de varias parroquias de la República Checa, de la Eslovaquia y de la España. Los alumnos del Instituto Carolina Coronado de Amenadejo y la Asociación de Voluntarios que sigue las huellas de siervos hacia el mundo. Saludo a los cultivadores y a los agricultores y ganaderos presentes en la plaza. Esta tarde, junto con los colaboradores de la curia, iniciaremos los ejercicios espirituales. Invito a la comunidad y a los fieles a dedicar en este tiempo de cuaresma, en preparación al jubileo y año de la oración, a dedicar momentos específicos para recogerse ante la presencia del Señor. Y a todos ustedes les deseo un feliz domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Y ha sido el saludo final del Santo Padre Francisco. Estimados radioescuchas y telespectadores, hemos llegado así al final de esta cita dominical con el Papa en este primer domingo de Cuaresma, en el que el Pontífice nos ha recordado que, como Jesús, también nosotros estamos invitados a entrar en el desierto, en el silencio de nuestro mundo interior, de nuestro corazón, en contacto con la verdad. El Papa ha recordado los conflictos en Sudán, en Mozambique, la guerra en Ucrania, en Tierra Santa y las guerras en otras partes del mundo. Y ha saludado cordialmente a los ganaderos y agricultores presentes hoy en la Plaza de San Pedro. Asimismo, ha recordado que hoy la Curia Romana junto al Santo Padre inician los ejercicios espirituales de Cuaresma. Agradecemos nuevamente a quienes nos han acompañado a través de radio, televisión e internet, así como a las emisoras de radio y televisión que nos retransmitieron. Y sigamos la indicación del Santo Padre en este tiempo de Cuaresma. Dediquémonos al silencio y a la oración. Un feliz domingo para todos de María Cecilia Mutual, en nombre de la redacción en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.